gente, estamos aquí en un capítulo más del Two Point Hospital. Y bueno, recordad que en el capítulo anterior pues habíamos hecho la sala, el despacho, ¿vale? Y ahora nos están pidiendo que construyamos unos aseos, ¿vale? La verdad es que estoy súper enganchada a este juego, ¿vale? Tengo mono. Vale, y como veis, he cortado lo que es esta habitación, ¿vale? Que simplemente tenemos que ticar en él, ponemos editar. Y puedes tanto agrandecerla como, como empequeñecerla, ¿vale? Así que vamos, ¿vale? Porque me gustaba más tenerlo de esta manera, ¿vale? Porque ya que no era tan... solo tenía esta máquina y ya está. Pues entonces digo, oye, pues lo hago como el despacho. Y así tengo más espacio en mi hospital. Así que vale, vamos a construir un aseo. Un aseo, ¿dónde construiríamos un aseo? ¿Qué hacemos con el aseo? A ver, ¿dónde puedo yo poner un aseo? Porque aquí quiero colocar despachos. Y aquí quiero colocar más de esto. Oye, ¿puedo hacer esto? ¿El aseo? Vale, sí, a ver. Salas. Era en salas. Aseos. Vale, pues lo voy a hacer. No, desde aquí no. Así, más o menos. Algo así, ¿no? ¿Un señor baño? ¡Ay, no sé! ¿Así? Bueno, no pasa nada. Después podemos quitarlo. O sea, si vemos que es muy grande o es muy pequeño, pues ya podemos tal. Lo dejamos aquí con la puerta en medio. Vale, y aquí tenemos... Z, por favor. Vale, aquí tenemos los retretes. Voy a colocar uno. Dos. Tres. 4, 5 y 6, vale, que tú entres y tengas para elegir. Vale, lavabos, obviamente los lavabos, los... espera, vamos a girar. Siempre me equivoco, es con la rueda, se gira con la rueda. Vale, ya está. Señor, quite, que estoy arreglando eso. Vale, vamos a colocar uno aquí, uno... Dos. ¿Se puede saber qué? Otro. ¿Se puede saber qué está sucediendo? Aquí. Y no me cabe otro aquí, ¿no? No, no me cabe. Vale, pues 4 para 6, ¿vale? Está bien, está bastante bien. Papeleras. Obviamente la papelera, o sea... Sería una súper falta de respeto si no tiene papelera. Obviamente el extintor no puede faltar. Y una plantica. ¿Puedo colocar la planta esta aquí? A ver. Oh my gosh, oh my gosh, por favor. Madre mía, aunque tengo súper espacio aquí. Un secador de manos, un secador de manos. Vamos a poner uno por este lado. ¿Vale? Y otro por este lado. Estupendo. ¿Esto está igual o...? Sí, yo creo que sí, ¿no? Está igual. A lo mejor si movemos... quita... Vale, espérate. ¡Por favor! ¡Qué bonito, ¿no? Aquí tenemos un señor baño. Vamos aquí, por favor. Mueve esto un poquito más para acá. ¿No? A ver, ¿lo moví o...? Nos llegan noticias nuevas. Enfermedades en la ciudad podrían ser más difíciles de diagnosticar. Puede que tengamos que construir una nueva sala de diagnóstico. Si un médico no está seguro, enviará a un paciente a obtener un nuevo diagnóstico. Amigo. Vale. Y esto no tiene una puerta que se cierra. O sea, el baño está ahí abierto como el que no quiere la cosa. Cuantas más salas y personal tenga el hospital, mayor será su nivel. Un hospital más grande atrae a más pacientes. Cuanta más gente vaya al hospital, más largas serán las colas que se formen. Puede que tengamos que construir más consultas y salas y contratar más personal para atender a los pacientes de más. Presta atención a los avisos de colas encima de las salas. Vale, estupendo, vale. El señor que está ahí, o sea, ¿estará en la sala de descanso? Oye, ¿y dónde está? Oye, ¿qué estás haciendo, tío? De verdad, ¿qué estás haciendo? Vas a entrar a descansar, vale, obviamente.
Esto, vale, quiero construir. Vale. Cura a dos pacientes, sí, vale. A ver, quiero hacer muchas cosas. A ver, quiero colocar más bancos aquí. Vale, quiero colocar otro banco aquí. Por favor, Z, Z. Vale, quiero colocar otro banco aquí y otro banquito aquí. No, no puedo, sí puedo, ya iba a decir yo, vale. Y ahora lo que quiero es Z, por favor, Z, ¿vale? Y esto me va a servir de... Aquí, estupendo. Vale, genial, porque quiero construir una sala. Tío, que no sé inglele. Sala, 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 sala de consulta, ¿vale? Porque esto me va a servir de 3x3. ¿Vale? Estupendo. ¿Vale? Genial. ¿Esto qué es? Ah, vale, la puerta. La puerta la coloco aquí. Esto, Z. No, donde está el ordenador es el profesor. Premios de evaluación. ¿Qué? Vale, ahora he hecho un vistazo a eso. Vamos a colocar. ¿Quieres dejar de editar esta sala? No, pero ¿por qué quiero dejar de editarla? Vale, lo coloco aquí. El archivador. Lo voy a colocar como el otro, más o menos por aquí, Z. No, no. Aquí. Vale. Esto, quiero colocar una papelera, obviamente. Eso es súper, súper esencial. Que lo voy a colocar por este lado. Una plantuki, por supuesto. Eso no puede faltar. Y el extintor, ¿vale? Yo el extintor lo voy a poner en todos lados. Vale, genial. Estupendo. ¿Quieres vender los objetos? No, ¿por qué? Vale, porque están interrumpiendo en la construcción, ¿en serio? Vale, necesito un personal, cierto, cierto. ¿Aquí qué era? ¿Un médico? No me acuerdo, ¿qué eres tú? Tío, ¿qué eres tú? ¿Tú eras un médico? Médico, vale, es un médico. Vamos a contratar un médico. A Juliette Brass. ¿Vale? Porque es la que más tiene cositas. Que esto es diagnóstico y diagnóstico, ¿vale? Te contrato, venga, ponte ahí. Noticias de última hora. Se ha propagado un mal peculiar en la ciudad, lumbreras. Necesitaremos equipo nuevo y caro para lidiar con él. Vale, ok. Ahora lo hago, espérate. Oye, señora, toma, ponte ahí. Vale, estupendo. Ya tengo otra consulta, pero necesito bancos. Que es que, de verdad, ¿eh? Objetos, objetos. Objetos, objetos, bancos. Vale, Z, por favor. Vale, quiero poner uno aquí y otro aquí. ¡No! ¡Ahí no! Vale, una papelera, obviamente. Esto, ya está, quita, quita esto. Quiero mover este banco. Por favor, aquí. Vale, genial, ¿vale? Y esto es lo que yo quiero conseguir con cada uno. Vale, con cada cosa. Aquí también quiero construir otro de esto. Y aquí creo que no me va a dar para otro, ¿eh? A no ser que sea mucho más pequeño. Vale, aquí tengo un mensaje. ¿Qué es esto? Hemos enviado a una de nuestras pacientes, Katherine Water, a todas las salas de diagnóstico, pero solo estamos 70%, 77% seguros del diagnóstico. ¿Podemos pedirle que espere hasta que construyamos más salas de diagnóstico? Sí, que espere un poco. Hemos enviado también que espere un poco y que espere un poco. Vale, ya voy, ¿vale? Lo juro. A ver, ¿qué tengo que construir? ¿Qué tengo que construir? Que no sé lo que tengo que construir. Salas. Diagnóstico general y una enfermería, madre mía. Un diagnóstico general, venga, esto que diagnostica lo básico para hacer escáneres y comprobar reflejos. Vale, pues vamos a construir una sala de esas. No lo sé. Aquí, vale, vamos a construirlas aquí. De 3x3. Vale, la puerta, la puerta, la puerta. Hombre, podemos ir haciéndolas para acá. Hasta el baño. Vale, sí. Yo ya tengo ya una idea así como empresaria de mi negocio. A ver, ¿esto qué es que tengo que hacer? A ver, esto. No sé, te pongo. No, espera, la puerta está ahí. Entonces voy a ponerlo aquí para cuando entres. Vale, Z, por favor, Z, Z. Esto para la ventanita. Sí, más o menos. Esto, una camilla, vale, una camilla, pues te ponemos aquí. Vale, ¿qué más? Papeleras, obviamente, eso no puede faltar. Hola.
Vale, estupendo. El extintor no puede faltar tampoco, es algo súper primordial. Y la planta también, eso es ley de vida. ¿Un archivador? Pues no sé si es ley de vida, pero... Bueno, yo voy a ponerle un archivador, señor. ¿Vale? Y se lo coloco ahí, ¿vale? Yo diría que es estupenda esta sala. Genial. ¿Y qué tengo que contratar aquí? ¿Qué es? Oye, necesito saber qué es. ¿El qué? ¿Pero qué necesito? ¿Es un enfermero? Espérate. Contratar. ¿Se le ve la imagen? No, no se ve la imagen. ¿No se ve la imagen? Es que no sé lo que tengo que contratar aquí. ¿Qué es esto? No, la máquina no, esto. ¿Qué es eso? Contrata dos enfermeros. Enfermeros, enfermeros, vale, es un enfermero entonces, ¿vale? Madre mía, este, ¿no? Testa Tool, le gusta discutir. Madre mía, es que a todos les gusta discutir. Vale, pues la contratamos porque le gusta discutir. Discutir, toma ya, muy bien. Vale, genial, 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 genial. Vale, entonces, vamos a construir banquitos, banquitos, banquitos. Dios mío, tengo tantas ideas en la cabeza. Es que, vamos, quiero poner un banquito aquí, ¿vale? Y quiero ponerte un banquito aquí. Y voy a construir otra sala igual, aunque tengo que construir más salas. Que no me hables en inglés, que te parto. Te parto todo. A ver, aquí iría otro banco. Así que aquí. Vale, y aquí de 3x3. ¡No! ¡Me chocó con la puerta! ¡No! Vale, espérate. Quita. Vale, es muy simple, es muy simple. No, no es tan simple porque me cambiaría todo. Vale, espérate. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a rodar cositas, ¿vale? Rodamos cositas. Que no pasa nada, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Vale, vamos a rodar cositas. Y rodamos la puertecita. Editamos. La puerta. ¡No, en serio, de verdad! Es el fin del mundo. Vale, no, no. ¿Qué haces? Quita, niño. A ver. Vale, vamos a ponerlo aquí de repente, ¿vale? Como el que no quiere la cosa. ¿Vale? Y ahora lo colocamos bien todo. Pero, por favor, quiero rodar esta... Hola. Vale, solo quiero rodarla. ¿Vale? Muy bien. Y ahora dime, ¿no puedo colocar esto aquí? No. Pero puedo colocarla aquí, entonces, al lado. Vale, pues la colocamos ahí, mientras, de momento. Y dime que no molesta la puerta ahí, ¿eh? Dime que no, que lo he calculado bien, ¿eh? Vale, vamos a ver, salas. Otro diagnóstico general, vale. Esto aquí iría al banco, entonces... De 3x3 no molesta. Vale, estupendo, estupendo y maravilloso. La puerta la vamos a poner junto con esta. Creo que lo tengo bien, ¿no? Sí, aquí está bien. Esto vamos a ponerlo como el otro, pero al revés, ¿vale? Porque me gusta más. Z, por favor, Z. Creo que la tenemos un poco para acá. La cama la tenemos. ¿La cama está bien o está al revés? Así mejor, ¿vale? La cama la tenemos por aquí. Tenemos una papelera por aquí. El extintor, por supuesto. La plantica. Y el archivador, por supuestísimo. Z, por favor, Z. Z. Genial, a ver, espérate. ¿Eso qué es? ¿Una ventana? No. Pues mira, le vamos a poner el archivador aquí, ¿vale? Para que esa pared no se vea así toda rara. ¿Vale? Le damos play. Y contratamos otro enfermero. ¿Esto qué es? 20% de habilidad diagnóstico de enfermería, no sé qué, traumatología, what the fuck. Pero madre mía, ¿y este tío? Valoración de estrellas del hospital. El Ministerio de Sanidad de Two Point quiere reconocer los logros de todos los hospitales de Two Point Coin County. Si podemos construir un hospital que atienda las necesidades de la zona, el hospital recibirá una valoración oficial en estrella. Esto será genial para nuestra organización. Cada estrella viene con recompensas y también nos permitirá abrir nuevos hospitales en Two Point County. Sigue ampliando el hospital para conseguir una valoración. Vale, estupendo. Estupendo, ya voy.
¿Esto qué es? Niño, 10% de felicidad. Eso no me atrae. Este hombre me encanta. Toma. Dios mío, ¿cuántos mensajes? Vale, ya tenemos. Vale, tenemos cosita. Oye, necesito un bedel porque el bedel, recordad que se encarga de regar las plantas, se encarga de cambiar la, o sea, vaciar las papeleras, de limpiar, o sea, desatascar y arreglar las máquinas. Y yo tengo demasiadas cosas, así que necesito bedeles. Tengo que contratar bedeles. Me estoy quedando sin pasta, madre mía. A ver, madre mía, ¿y este bedel? Pero, Bruce Noise. Tío, tronco, colega, brutal, ¿eh? ¿Que no me hables en inglés? Vale. Vale, estupendo. Ahora, salas. Enfermería, clínica de luz. Dios mío, tengo que construir muchas cosas. A ver, ¿qué es esto? Tengo muchos mensajes. Nuestro equipo médico ha descubierto una nueva enfermedad, cara larga. Una preocupante mueca que se produce al dormir en una postura extraña. Para corregir la postura al dormir, los doctores recomiendan irse a la cama con una escuadra y cartabón. Necesita tratamiento de inmediato. ¿Qué? Vale, cara larga. Madre mía, todo el mundo tiene... Hemos descubierto una nueva enfermedad, piel de gallina. ¿En serio? ¿Pero cuántas enfermedades? ¡Chorra! Una enfermedad de la piel bastante desagradable, causada por aseos mugrientos. Madre mía, con los baños, ¿no? Se puede curar con un cóctel de fármacos muy caro preparado con un esmero en la farmacia. O con brujería. ¿En serio? Kudos. Podemos usarlos para acceder a objetos nuevos. He hecho un vistazo a la lista de objetos. Cualquier objeto con un candado se puede desbloquear con kudos. Lo mejor de todo, lo que puedes comprar, el objeto de cualquier... ¿Vale? Tenemos un caso de cara larga. Sí, que espere un poco, tío. Que espere la gente. ¡Que espere! Tenemos un caso de cara larga. Vale, todo el mundo tiene cara larga, ¿eh? Vale, a ver. Vale, aquí tenemos un huequito. A ver, en salas. La enfermería cura y diagnostica diversas enfermedades, como una pensión, pero sin desayuno. Vale, o sea, la enfermería son cuando estás en el hospital, no me sale la palabra, ¿vale? Pero normalmente sueles estar acompañado con otras personas cuando estás... No me sale la palabra, que te quedas en el hospital ingresado. Madre mía, que no me salía la palabra. Normalmente las habitaciones suelen ser con 4 camas, ¿vale? Con 3 personas desconocidas y tú, ¿no? Y algunas salas, ¿vale? Como algunas de pediatría suelen tener 6 camas, ¿vale? Entonces yo creo que voy a ser una mega enfermería. ¡Que me dejen de llegar mensajes! ¡Muerte de un paciente! ¿Qué? Vamos a hacer la enfermería ya. ¿A qué hago la enfermería así? ¿A qué coloco 500 camas? Vale, voy a ser la mega enfermería. Venga, vale. ¿Esto qué? Ah, vale, el ordenador. Vale, la tía va a estar aquí, justo. Estos son los biombos, me supongo que para cambiarse la gente. Vale, vamos a dar la vueltita, ¿vale? Que me gusta más. Vale, vamos a colocar biombitos. Vamos a colocar uno. No, dame el biombo. Por favor. Vale, vamos a hacer aquí una mega enfermería. Otro biombo, perfecto y maravilloso, Dios mío. Vale, 4 biombitos ahí preciosos. Vamos con las camitas. Venga, vamos con las camitas. No, eso no. Sí, Dios mío, me equivoco con los controles. Z. No, así no. Así. ¿Qué pasa? What the fuck? Pero... ¿Por qué? Ah, vale, porque no pueden pasar. Sería así. Cállate, quiero coger esta. Vale, necesitan un poquito más de espacio, ¿no? Por lo que veo. Porque si no, no te lo ponen rojo. Vale, no pasa nada. Vale, voy a ponerlo así, vale. Y vamos a girar, por favor. Vale, estupendo y maravilloso. Puedo colocar más camas, que me parece genial, así que... Aquí sí puedo... Ah, no, porque si no, no puede subirse. No, espérate. Si lo pongo aquí, me pone en rojo. Es que me pone en rojo.
¿Qué es eso? ¿Un fantasma? ¿Hola? ¿Hola? Vale, vale, esto se está descontrolando un poco bastante, vale, vale. Espera, ¿qué hago? ¿Qué hago? Taquillas. Quiero colocar taquillas también, pero ¿qué hago? ¿Qué pasa? Dios mío, vale, vale, vale. A ver, esto, Z. Vale, vale, están ocurriendo muchas cosas y ese es el problema. Vale, vamos a colocar una aquí. Vamos a colocar otra. ¿Aquí puedo colocar otra? ¿Tan pegado? No, me lo pone en rojo, ya iba a decir yo. Esto, vale. Quiero colocar otro bombito por aquí. Justo en la entrada. Vale, porque ahí está la puerta. Y otro bombito. No, ya sería muy pegado. Lo que sí quiero colocar son papeleras. Una papelera por aquí. Y quiero colocar otra papelerita por aquí. A ver, espérate. Vale, por aquí más o menos. Vale, porque son muchas personas. Y necesito extintor. Eso, vamos. Eso tiene que ser ley de vida. Esto, venga, te lo coloco ahí mismo. Pero no me deja poner play. ¿Por qué? Por la cama. Vale, pero déjame ticar en la cama. ¿Cómo puedo...? Espérate. Ahora, espérate. Pero déjame girar. Giramos con el ratón. Siempre me equivoco, maldita sea. Vale. Aquí. Y lo que hacemos es, ticamos en ella y la movemos un poquito. Pero ya no podemos moverla. Vale, espérate. Espérate un momento. No, ahí no. No, ¿qué haces? Que ahí no, niño. Aquí al lado. Gira un poquito. Ahí. Estupendo. Y ya esta cama no la puedo colocar aquí. Por lo que veo. Vale, voy a colocar eso un momento ahí. Y esta la voy a colocar aquí. Vale, genial. Entonces no puedo colocar más camas aquí. De verdad, o sea, pero si cabe perfectamente. No me mientas. Vale, pues esta la vendemos. Vale, genial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10. Toma ya, una mega enfermería. Esto, vale. ¿Y qué necesitamos contratar aquí también para empezar? Vale. Ah, la taquilla, es verdad, se me había olvidado que tenía que separarla un poquito. Ahí, estupendo y maravilloso. 1, 2, 3, 4, 5 biombos. Vale, yo creo que ya, ¿no? A ver. ¡Madre mía! Vale, las enfermerías se pueden... ¡Que te calles! Coming up next, 42 hours of music from the background. De verdad, de verdad. Enjoy. Vale, las enfermerías se pueden usar para diagnosticar y para tratar diversas enfermedades. Se necesita un enfermero para la admisión, enfermero, vale. El cuidado y la gestión del alta de los pacientes cuando estén recuperados. Añade varias camas a la enfermería para atender a más de un paciente a la vez. También puedes ajustar el número de enfermeros que pueden trabajar aquí en los ajustes de la sala. Es útil si tienes muchos pacientes. Vale, enfermeros. Contratar. Enfermeros. Vale, te quiero contratar a ti, guapo. Mira, ponte aquí. Genial. Y como veo que son muchos, quiero contratar a otra chica. Vale, estupendo. Me parece perfecto y maravilloso. Dios mío, qué bien. Vale, vamos a ver... vale, nadie ha visto nada, ok. ¡Ey! Los banquitos de aquí, madre mía, son muchas cosas. Vale, vamos a colocar un banquito aquí. Z, por favor. Vamos a colocar un banquito por aquí y un banquito por allá. Y una papelera aquí. Me parece genial. Vale, bien, bien. Cura tres pacientes con lumbreras. ¿Y cómo hago eso? Espérate. ¿Por qué tengo tantos mensajes? ¿Esto qué es? Ascenso. Gordon Taku ya puede ascender de médico novato a médico. El ascenso de médico novato a médico otorgará un espacio para la formación, más 10 de velocidad, más 10 de habilidad en tratamiento y de diagnóstico. Si le das un aumento de sueldo, aumentará su nivel de satisfacción. Vale, pues venga, te lo aumento, chiquillo. Ascendido.
cuando un paciente... Fantasmas. Cuando un paciente muere, una parte se queda con nosotros. La parte más terrorífica. Por desgracia, puede llegar a ser muy perturbador para los que todavía nos aferramos a la vida. Y no solo eso. Los fantasmas son unos guarros. Y van dejando un rastro de ectoplasma. Además, tienen la costumbre de desaparecer y aparecer en otra parte. ¿A quién deberías llamar? A un bedel con cualificación de cazafantasmas. Está claro. Están formados en la tecnología de sucesión fantasmal. Extrasensorial más puntera. En el futuro puede que podamos extraer la materia espiritual para nuestro equipo de investigación. Madre mía, con los bedel. O sea, los bedel son súper fundamental porque reparan las máquinas, limpian, desatascan los retretes, quitan la basura. O sea, y ahora son cazafantasmas, de verdad. Muerte de un paciente. Malas noticias. Ha muerto nuestro primer paciente. Los pacientes pueden morir si falla el tratamiento o si esperan demasiado, su salud empeora. Vale. Esto... Vale. Se necesita... A ver, contratar. Tengo bedeles. ¡Mira! Kate Wowie. Vale. Te contrato. Venga, otro bedel más. Madre mía. A ver, son muchas cosas. Esto, vale, antes que nada también me parece súper poquitos, porque son 10 personas. Espera, creo que tengo que ticar primero en la sala. Espérate, yo creo que si pongo la sala. ¡Eso no! ¡La sala! Oye, de verdad, a ver. La sala. ¿Estoy ticando en la sala? No, ¿verdad? A ver, desde aquí, a ver. Oye, por favor. De verdad. Oye, no me quiere responder. Ahí. Editar. Vale, aquí me salen las taquillas directamente, ¿vale? Z, porque quiero colocar más porque son 10 camas. O sea, 10 personas. Entonces, pues me gustaría colocar un poquito más. Vale, ahí no pasa nada, ¿no? Vale, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, yo creo que bien, ¿no? Vale, sí, estupendo y maravilloso. ¡Me encanta todo! El problema es eso, de que cuando edito, pues la gente sale y eso es horrible. Vale, ¿qué más? Ah, vale, salas. ¡Que te calles, tío, que te calles! ¿Qué es esto? Que espere un poco, Dios mío. Vale, ya voy. Salas de diagnóstico general. ¿Qué puedo hacer? ¿Hacerlas al lado? A ver, vamos a para atrás. Vale, porque aquí las consultas estas. Aquí lo de las pastillas. Esta zona de por aquí quiero que sea del diagnóstico este. El gran aseo, que no voy a hacer más, sino ya tienen uno ahí. El gran de esto, que puedo colocar más camas ahora que me fijo desde aquí. O sea, sí, vale, porque voy a hacer la super enfermería. Y solo me quedaría lo que es este hueco de aquí. Pero este hueco no, porque tal. Así que lo voy a hacer por aquí. Ay, siempre me equivoco, niño, de verdad. Aquí. Vale. Yo creo que tengo una idea. Vale, vamos a separarlo de este. Aquí, uno. Y hacemos uno, dos, tres. Ah, se pega con la enfermería. Entonces, a ver. No, de cuatro no, de tres. Espérate. Ah, sí, ya iba a decir yo de tres. Yo quería hacerlo de tres. La puerta... Vamos a acercarnos un poquito, por favor. Aquí, en medito. Pero esto es lo mismo... ¿Esto es lo de lumbreras? Sí, por favor. ¿Lo del clínica de luz? Es que ya tengo dos. ¿Estos son los de clínicas de luz? Espérate, a ver, que me estoy liando yo. A ver... ¿Es lo mismo? A ver, voy a ver. Porque entonces ya tengo... Ah, vale, ya iba a decir yo. Es que yo digo, pero si ya tenía dos. ¿Por qué me están pidiendo que haga más? Vale, esto... Madre mía, ¿pero qué es esto? Dios mío. Espera. Gira, por favor. Gira. Vale, esto... Z. Venga, te pongo ahí mismo. Obviamente el extintor con este pedazo de máquina. Obviamente, vamos. El extintor no puede, vamos, faltar. ¿Esto te puedo colocar aquí? Y no pasa nada. La planta te coloco aquí, por supuesto. Vale, genial. Y creo que nada más, ¿no? Nada más.
Damos play, estupendo. Esto es un médico, creo, ¿no? ¿Esto es un médico? Es que no sé si esto es un enfermero. No, un enfermero era el otro, el azul. Y este creo que es el médico, ¿no? Oye, niño, ¿me quieres hacer caso tú? Quita, no. ¿Qué necesita? Un médico. Vale, médico. Contratar, contratar. Vamos a contratar médicos. Wow, wow, wow. ¿Esto qué es? A ver. Más 10 de habilidad de tratamiento. De tratamiento y diagnóstico. ¿Y esto? Este tiene los tres. Diagnóstico de consulta, tratamiento. Vale, voy a poner este que me gusta. Vale, te voy a poner aquí. Vale, genial. Estupendo, ya tenemos una. Y quiero crear otra. Pero antes quiero colocarle unos banquitos porque había mucha gente que necesitaba de esto. Esto, objetos, objetos. Vale, colocamos uno aquí y colocamos otro por aquí, vale, genial, genial, genial. Esto, quiero crear otro. Vale, aquí va a ir el banco. Lo que quiere decir que lo hago aquí, ¿no? Uno, dos, tres, uno, dos y tres. Vale, vamos a alejar esto un poquito. Vamos a colocarlo igual aquí. Esto, le damos la vuelta. Vale, ¿y esto lo tengo bien colocado? ¿Es así? A ver. No, no, no estaba bien colocado. Vale, pues entonces lo voy a colocar por aquí. Aquí. Esta maquinita la quiero colocar aquí. Aquí, estupendo. Obviamente la papelera. La papelera, el extintor. Hola, si te coloqué ahí. Vale, y la planta. Vale, estupendo y maravilloso. Y vamos a contratar otro médico, por supuestísimo. Me gusta. Dios mío, ¿esto qué es? De diagnóstico, madre mía. Vale, voy a poner a este. Voy a poner a este. Vale, y te pongo aquí. Vamos a poner banquitos, por supuesto. Vale, genial. Genial, me encanta cómo está quedando esto. ¿Esto qué es? Estimada dirección del hospital, hospital de una estrella. Enhorabuena, el Ministerio de Sanidad de Chupoing ha concedido una estrella de tres posibles a este hospital. He recuperado tu archivo de mi papelera para celebrarlo. Sigue desarrollando tu empresa en Hotsport para conseguir más baratijas y que te aprecien más, si te ves capaz. O también puedes expandir tu organización abriendo un nuevo hospital en Lower Bulo y correr antes de andar. Tú decides. Un fragante saludo. ¡Oh, genial! Me han dado 10.000 de dinero y kudos me han dado 100. ¡Y un póster de lumbreras! ¿En serio? Continuar. Vale, vale, vale. Quiero mirar lo del póster. Esto, ¿dónde? Objetos. ¿Qué es esto? Oye, cambiar. Ah, vale, puedo ponerlo así. Oye, oye, eso está chulo. Me gusta, voy a colocar los póster estos aquí. Vale, que son los de lumbreras. Y está muy chulo, vale. Vamos a colocar un postecito. No, ahí no, ahí no, porque es donde la planta. Aunque bueno, la planta puede cogerla por aquí, ¿no? A ver. Quiero rodar esto un poquito, ¿vale? Un poquito nada más. Un poquito. ¿Qué estaba haciendo ese tío? ¿Estaba haciendo magia? Acabáis de ver eso, ¿no? Que sacó así la varita, o sea, ¿hola? ¿Hola? Vale, 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 madre mía, qué cambio, mirad, oh por Dios, oh por... ¿Qué le pasa a esta? ¿Hola? Se muere, tratamiento fallido, ¿pero por qué? ¿Hola? ¡Se me muere! ¿Pero por qué ha fallado? ¿Hola? Vale, gente, madre mía, mirad, mirad qué bonito. Vale, 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 voy a colocar más camas. O no, gente, mirad, lo que voy a hacer, voy a dejarlo ya aquí porque es que, madre mía, estoy súper enganchada a este juego, la verdad.
Y la verdad es que ya llevamos bastante tiempo, entonces vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y ya en el próximo capítulo vamos a seguir con este, porque al parecer podemos ir a otro sitio, decía, pero quiero seguir aquí, ¿vale? Ya tenemos una estrella de 3 estrellas. ¿Llegaremos a las 3 estrellas? No lo sé, pero por lo menos me gustaría continuar aquí, porque todavía tengo cositas y madre mía, quiero desbloquear cositas también. El baño está muy pobre. Aún así, es un super baño. Quizás le ponga más cosas, aunque bueno, no lo sé. Aquí sí voy a colocar más camas. Voy a colocar otros bombos por aquí que me gustaría colocar. Y bueno, y contratar otro enfermero más también. ¿Y qué es eso? ¿Ceremonia de premios de atención sanitaria de Two Point? ¿Eh? ¿Qué es esto? El médico del año, soy el médico del año. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En serio tengo más? Enfermero del año, madre mía, madre mía. ¿De verdad? O sea, el bedel del año, ¿vale? Porque he contratado ahí varios bedel. ¿Y esto qué hace? Me dan cositas. Auxiliar del año, madre mía, pero ¿qué es esto? Y la empresa del año, por Dios, soy el mejor empresario. Soy el mejor empresario. Vale, ¿y esto qué hace? Otorga al médico con mejor rendimiento. Los candidatos se evalúan según la calidad del tratamiento. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Vale, esos son premios, mis marcadores, las finanzas que tengo, mi personal, esto que es descansos, los pacientes y el registro. ¿Qué es esto? Descripción del evento. Esto es lo que yo he estado haciendo, ¿no? ¡Qué chulo! Me gusta, madre mía, he conseguido premios. ¡Guay! Vale, genial, genial. Tenemos demasiados bedelias, algunos no tienen nada que hacer. Oye, de momento, pero date cuenta que si las máquinas se empiezan a estropear, los baños se empiezan a atascar, porque si van viniendo más gente, entre más gente curemos, cuando vengan ya demasiados, pues obviamente necesito muchos bedeles. Y genial, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho este juego, está bastante entretenido. Y quiero seguir, gente. Voy a darle pausa aquí, ¿vale? Voy a darle pausita. Y quiero seguir mirando cositas, añadiendo más cositas, añadiendo más salitas, ¿vale? Más salas. Tengo poquito hueco ya, ¿vale? En este hueco quizás a lo mejor en vez de 3 lo hago de 2, el de una consulta médica, quizás. Y aquí tengo un huequito que quizás puedo colocar otra de estas, ¿vale? La puedo colocar por aquí y una de estas por este lado, ¿vale? El área de descanso me parece genial ahí. Si vemos que podemos aumentarla, pues la sala de recepción podemos rodarla para acá, ¿vale? Para una esquina y hacer la sala más grande. No se sabe, no tengo ni idea. Ya veremos, no sé, tengo muchas cositas en mente. La verdad es que me encanta este juego, me encanta este juego súper. Vale, tengo que hacer otro pastillero ahora que me acabo de acordar. Madre mía, cierto, porque tengo 2 de cada menos de este. Madre mía, y la enfermería, creo que puedo colocarle otra camita aquí si no interfiere con el biombo este, el bombo. Vale. Y por aquí quizás pueda colocar más taquillas incluso, porque van a ser más camas, más personas. Aquí me gustaría colocar un biombo más por lo menos, o no, dudo que quepan 2. Vale, tengo cosillas. Pues bueno, gente, espero que hayáis disfrutado de este capitulinchi y por supuesto os invito a continuar con esta serie, ¿ok? Así que eso es todo por hoy, amigos. Bye bye.